Bienvenidos al Festival Internacional del Humor. Este es el mejor plan de la noche y para que se animen a acompañarnos hasta el final del capítulo aquí en casa, porque aquí en el foro están cerradas las puertas, y no podrán salir. Lo siento, esta noche la van a pasar, en verdad, de agasajo. Yo los dejo en manos de los grandes maestros del entretenimiento. Sean ustedes bienvenidos al Festival Internacional del Humor. ¡Vámonos! Directamente desde España, Karim. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Estáis exagerando otra vez. Bueno, yo soy Karim, es mi nombre verdadero, es un nombre muy bonito, lo que pasa es que no puedo montar en avión. Y este es el chiste que hago siempre para empezar. ¿Y qué ha pasado en este año? Pues que me he casado. Bueno, claro, hay división de opiniones. ¿Quiénes estáis casados? Quiero saberlo, ¿quiénes estáis casados? Bien, levantar la mano. ¿Vale? O sea que el resto sois felices, entiendo, ¿no? Bien. Bueno, me he casado por separación de bienes. Separación de bienes quiere decir que si te separas, por lo que sea, cada uno se queda lo que tiene a su nombre. En mi caso, el pasaporte, ¿vale? Y bueno, voy a contaros un poquito cómo conocí a mi mujer. Me la presentó un amigo mío, ¿vale? Desde ese momento, pues, perdí un amigo y gané un cuñado. Esto es como que te toque la lotería y perder el décimo. Un desastre. Y claro, yo después de estar 4 años saliendo con ella, de repente digo, bueno, habrá que decírselo a tu hermano, ¿no? Entonces, quedo con su hermano y digo, Miguel, tenemos que hablar. Me dice, ¿qué pasa? Dice, necesito 5.000 euros. Me dice, no me fastidies. Digo, no, que es broma, que me estoy acostando con tu hermana. Bien. No le siento bien, no le siento bien. Y tengo que decir, dicen que el día de tu boda es el día más feliz de tu vida. Eso es imposible si tienes que comer con tus suegros en la mesa, por favor. Pero bueno, fue muy bonita. En general fue muy bonita mi boda. Y además mi boda ha sido la única boda que mi mujer no ha criticado a la novia. Voy a contaros exactamente cómo yo conocí a mi mujer, porque antes, para conocer a una mujer, había que hablar, había que tener conversación. Hoy día no hace falta, porque tenemos Tinder. Está todo el mundo con el Tinder, como loco, con el iPhone, todos con el Tinder. Bueno, siempre hay algún despistado que lleva un Samsung, pero bueno, yo, segundas marcas, no trabajo. Entonces, voy a escoger una chica de sexo femenino, a ser posible, porque hoy en día operan fenomenal, ¿eh? ¿Qué va a hacer de mi mujer? Porque yo me he casado con una mujer, yo no soy gay. ¿Cómo va a haber un gay casado? No, no, que no. Que no, que esas son tonterías que se dicen. Bueno, entonces voy a escoger a una mujer al azar, que va a hacer de mi mujer, tirándole esta rosa. Me voy a dar la vuelta y a la chica que le caiga la rosa le van a acercar un micrófono, ¿vale? Y cuando yo le hable, se lo tiene que acercar a la boca. Esto ya os lo habrán dicho más veces, pero es importante, ¿eh? Os tiro la rosa. ¡Vamos allá! Va a hacer de mi mujer. Chica, ¿eh? Chica, tiene que ser chica. Va. Una, dos. Ahí va. No la cojas por el capullo. Bien, ¿quieres hacer de mi mujer? Fantástico. Te acercan el micro. Enseguida. Lo que voy a hacer a partir de ahora, no voy a decir ni una palabra. No voy a decir nada de nada. No.
Libra. Años haciendo reír a todos los colombianos y que en 2017 se presentará en el Festival Internacional de Viña del Mar. Aquí llega con mucho guaguancó el Mono Sánchez de Colombia. Al menos sabemos bailar merengue, porque la bachata sí. Se le llama bachata porque tanto la de uno como la de ella bachata después. Uy, tienen esa mente retorcida, ¿verdad? Y no falta la señora que le dice a la amiga, y sí, es cierto, es cierto, es cierto. Miren, los seres humanos somos muy dados a la envidia, ¿sí o no? Uno le envidia todo a los demás. ¿No? Eso es como entrar a un restaurante y uno pide un plato y uno está conforme con el plato, pero siempre estará mirando el plato ajeno. Uno siempre mira qué se come el otro, ¿no? Y a uno hasta siempre le parece mejor el plato del que el del otro, incluida la pareja. No me vayan a decir que no. Uno puede tener la mujer más bonita, usted se casa con la mujer más linda, de esa que usted no quiere sacar. Señoras, ustedes se casan con el tipo más pinta, con el que sea se casan, pero siempre van a estar mirando al vecino con... Se lo tragan con la mirada a uno. Si uno va caminando, si esa sensación existiera, uno sentiría, ¡ay, me violaron! Uno no se conforma, pero no nos digamos mentiras. Lo que pasa es que uno no se lo cree. Hay feos, ¿no? Somos feos, algunos somos feos. Hay unos que sí, somos feos. Para la única persona que uno no es feo es para la mamá. Para la mamá uno nunca es feo, nunca es feo, nunca es feo. Nunca hay una niña fea. Mamita, usted no es fea. ¿Usted qué le dijera? La belleza suya es rara. Uno es feo, lo que pasa es que uno no cae en cuenta. Miren, señores, uno puede salir lo más pinta que quiera a la calle, uno no se complica para vestirse. Las mujeres se visten para las mujeres, para que las demás la escaneen de arriba abajo. Y las mismas amigas son las que las hacen meter en esa ropa, es lo más berraco. Creen que ven un maniquí, esos maniquí delgados, y ella cree que es el maniquí. Ella es el maniquí. Y las amigas le dicen, ahí está usted pintada. Lo hacen de maldad, únicamente para verla salir de allá adentro hecha así una... No hagan eso. Y las esposas también. Las esposas lo engordan a uno de maldad nomás. Verle esa barriga a uno y uno dice, mi amor, estoy gordo. No. Esa barriga le queda precioso. Mentira, eso es para que nadie se lo coma a uno en la calle. Falsas. Pero sepan algo, mujeres, que en la calle pa' todo tiesto hay su arepa. Sí, ¿por qué no le dicen la verdad a uno? ¿Por qué no le dicen la verdad a uno cuando uno está mal vestido, cuando uno está feo? ¿Usted quiere saber cuándo es feo? Si usted está en un grupo de WhatsApp y a usted le llega el mensaje de último para una fiesta que es mañana, usted es feo. Si usted, amiga mía, está tirada en la playa con las carnes al sol, hay gente jugando boliplaya, le cae el balón a usted y usted se los va a lanzar y ellos le gritan, ¡ay, no, tranquila! Yo voy por él. Usted fea. Porque si fuera bonita, le tiran el balón de aposta para que se levante. Es más, siéntase viejo, hermano, viejo. Si pasa por la mitad de una cancha de fútbol y paran de jugar y dicen, esperemos a que pase el señor, usted viejo. Y a uno no es un muchacho. Feo,
Usted es feo, hermano. Usted es feo, amigo. Si saliendo de una farmacia de comprar un preservativo, el señor de la farmacia desde acá le grita cuando usted va en la puerta, vence en 3 meses. Usted es feo. Uno cree que no se conforma, uno no se conforma. Uno se siente bonito, por ejemplo, parándose frente a un espejo, mirándose, ¿ya? A ver uno cómo va, ¿ya? Pero no, uno es feo. Ahí no hay nada que hacer, nacimos feos, hay feas, pero siéntase feo también. Cuando, por ejemplo, usted lo dejó la novia, ¡lo dejó la novia! Y aparecen los amigos que salieron con ella y el nuevo amigo que consiguió. Y uno de jetón pregunta, ¿y qué? ¿Qué tal el tipo? ¿Para qué pregunto? Y si los amigos le dicen, el man es bonito, sino que no se lo quieren decir a usted. El feo y el de malas era usted, pero uno se llena el ego y uno dice, yo sabía que ella iba a terminar ahí con cualquier gualdrapa de esas, cualquier man. Yo sabía que ella iba a terminar mal. Y se van los amigos y ahí se manda uno. Y salió por otro. Y yo aquí más solo que la una puta. Y las mujeres también. Las mujeres no van a ayudar a la pobre niña que le terminó el novio. No, van es de bochincheras, zapas regaladas. Sí, ahí, a ver ese cuadro patético de la pobre niña ya llorando, que es niña, que le termina el novio y llora, llora, pero como que balbucea cosas que uno quiere entender y no entiende. Ya perdió, mamita, ya perdió. Ese man se consiguió otra. No le dé vueltas, pero sea usted fea, o sea usted feo, o seamos feos, porque me incluyo, seamos feos. Un feo siempre es como ese pedacito de pan que queda en el plato del restaurante cuando el mesero se lo lleva. Esa lechuguita que queda ahí después de comerse el marranito. Ese pan, esa lechuga es el feo. Tengan la plena seguridad que así como está ese pedacito de pan, esa lechuga, así de fea, alguien se la va a comer. Hoy, en el Festival Internacional del Humor, las hermanas Satomi y Yuka, de Japón.
continuación. Al igual que yo, él prefirió el humor a terminar su carrera como ingeniero industrial. Y ese giro en su vida le ha traído muchos, pero muchos reconocimientos. Es por eso que a sus escasos 28 años ya cuenta con una gran carrera consolidada en el mundo del humor. Recibamos al argentino Juanpi González. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Yo sé que me vinieron a ver a mí. Gracias, Che, hace poco me fui a vivir solo. Pero extraño un poquito a mis viejos. Hay gente que vive con los viejos acá. Está bueno vivir con tus viejos. Con tus viejos, con los míos. Sí. Pero extraño algunas cosas. Yo vivía con mi vieja, con mi madre, que se llama Silvia. Silvia Susana, se llama, Silvia Susana, Se ve que cuando le eligieron el nombre estaban jugando el stop y tocó la S, que tenés, Silvia, Susana, y vamos con los dos, Mi vieja divina, hermosa persona, pero tiene un temita con el tema del orden, Con el tema del orden del cuarto, sobre todo, de mi cuarto. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Mientras más enojada estaba, más estirado el nombre, lo decía. Juan Pablo. ¿Podés ordenar el cuarto que está por llegar visitas? ¿Y qué? ¿Se van a juntar en mi cuarto? No sé qué se pensaba mi vieja, ¿no? Que iban a llegar las visitas. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿Los chicos bien? ¿El cuarto de Juan bien ordenado? Déjame que lo miro, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿podés ordenar el cuarto que mañana viene la empleada doméstica? Pero pagame la mitad, entonces, digo, ¿por qué? Hay algo que no cierra acá, sí, hay algo que no cierra, sí. Y tenía frases, mi madre, para que yo ordene el cuarto. A mí la frase que más me gustaba de ella era que venía, se me paraba enfrente y me decía, mira, si sos tan hombrecito para otras cosas, también puedes ser hombrecito para ordenarte el cuarto, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver? Ordenarse el cuarto con ser hombrecito, ¿no? Digo, o por lo menos nunca me pasó que alguien venga y me diga, Juan Pablo, te voy a agarrar a trompadas, te voy a agarrar a trompadas. Ah, ¿me vas a agarrar a trompadas? Y yo te ordeno el cuarto, loco, ¿qué te pasa? Ah, hacete el vivo, te ordeno el cuarto a vos, tu hermano, y si tengo tiempo, el de tu viejo. No sé, la lógica de mi vieja no la entendía. Y vivía con mi viejo también, con mi padre. Mi padre se llama Néstor. Néstor Amílcar se llama. Néstor Amílcar. Pobre, ¿no? Porque... Néstor Amílcar ya nació con 70 años, Néstor Amílcar, ¿no? Digo, no hay chance que sea chiquitito Néstor Amílcar, no, no viene, no se consigue, no. Néstor Amílcar, ya cuando estaba en el jardín, venían los compañeritos y le decían, ¡hola! ¡Hola, qué tal! Mi nombre es Tommy y soy un Power Ranger. ¡Wow, qué sos! Yo soy Néstor Amílcar y soy jubilado también. Bueno, estaba en otra onda. Mi viejo nació y a los, era la generación de antes. A los 6 meses ya empezó a trabajar, ¿no? Porque antes era así. Entonces él no soportaba que yo esté en mi casa relajado, sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, no soportaba que me levante tarde, ¿no? Él no aguantaba que yo me levante a las 10, 11, 3 de la tarde. Entonces todo el tiempo trataba de hacer, no me podía haber tirado en un sillón, no podía. Como, ¿qué estás haciendo? ¿Disfrutando? ¿Estás loco vos? Entonces todo el tiempo mi viejo armaba cosas para, le encantaba, por ejemplo, armarme planes, le encantaba. Venía mi padre y me decía, Juan Pablo, vení. Yo siempre estaba lejos de mi viejo, no sé qué pasaba. Juan Pablo, vení. Este sábado me vas a acompañar, vamos a llevar el lavarropa a arreglar. Qué bueno, Néstor, qué bueno. No, te lo iba a proponer yo, te juro, me ganaste de mano. Yo veía el lavarropa, le digo, hay que arreglarlo, le digo a Néstor, hay que arreglar el lavarropa. Aquí, un sábado, sobre todo, un sábado, ¿a qué hora, Néstor? A las 8 de la mañana. ¡Ah! A las 8 de la mañana. No está despierto ni el que arregla el lavarropa un sábado a las 8 de la mañana. Pero bueno, no importa. Mi viejo le encantaba armar planes. Tengo un problema, me cuesta mucho despertarme a mí. Soy muy noctámbulo y soy dormilón. Tengo un problema con las alarmas. Y me parece estúpido que cuando suena la alarma aparezca un cartelito con la opción de posponer. ¿Okay? No me tientes.
No, no me tientes, me conozco, no, termina para la... No, 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 no me des la opción, ¿no? Es como que vaya alguien que está haciendo una dieta y le digan, bueno, acá tenés una ensalada para bajar de peso, pero voy a dejar un paquete de papas fritas por acá, a ver qué te parece. No, no necesito. Pero bueno, la cosa es que mi viejo le gustaba despertarme temprano, y mi viejo, con mi vieja, discuten cada tanto, pero mi viejo adoptó una postura de decirle todo que sí a mi mamá, ¿eh? Mi viejo le dice todo que sí, lo entiendo, es un mecanismo de defensa que tiene, está todo bien, le dice todo que sí, pero mi madre se aprovecha de eso. Mi madre va a mi padre y dice, bicho, allá se dice bicho, bicho, ¿no querés que vamos a ver telas? ¿No querés que vamos? Dice, no sé en qué tiempo habla mi vieja. Digo, ¿quién te enseñó a conjugar, Silvia? ¿Qué pasó ahí? Hay algo raro, ¿te das cuenta? Habla mal, mi madre habla mal, por ejemplo, a veces se contradice muy rápido, no, muy rápido no, al instante. Al instante se contradice. Yo le pregunto, Silvia, ¿vamos a ir a visitar a la abuela? Sí, ahora, después. No sé cómo sigue mi vida a partir de ahí, ¿o qué? ¿Suspendo todo por 2 años, Silvia? ¿Qué hago? ¿Qué? La cosa es que va mi vieja, a mi viejo le dice, bicho, bicho, ¿no crees que vamos a ver telas para los almohadones del sillón? Un plan de... Arraimet. Pero Néstor, ¿qué le dice? Sí, dale. Dale, vamos a ver telas para los almohadones del sillón. No, si ayer se ve el lavarropa arreglar, hoy voy a ver telas. Mi vida es una fiesta, la verdad que... Igual solo no me la aguanto, ¿eh? Juanpi, vení, vamos a ver telas. Ah. Gente, buenas noches. Muchas gracias nuevamente. Con ustedes, Gustavo Lorria, de Colombia. ¡Qué alegría! Muchas gracias, muchas gracias. Voy a tratar de hacer un juego muy espectacular, muy brillante. Ustedes saben que la magia es como el puente entre lo imposible y lo posible. Es el puente entre lo visible y lo invisible. ¿Entendieron? Perfecto. Voy a pedir la colaboración de un joven, pero tiene un nombre fortacho, así como con pinta de musculoso. A ver, vamos a ver. El de atrás. Venga, rápido, un aplauso, fuerte, fuerte ese aplauso. Muy bien, muchas gracias. Caballero, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Contento? Claro. ¿Contento? ¿Le ha gustado el espectáculo? Claro. Muy bien. Primero que todo, le voy a pedir el favor que se haga aquí junto a la estrella. Acá. Junto a la estrella. ¿Cuál estrella? ¿Cómo que cuál estrella? ¿Yo qué soy? Se retira, por favor. No, no, hombre, venga. Yo sé, son los nervios, ¿no? No, normal. Ok, muy bien. Entonces la idea es que le va a pedir el favor. Levanten la mano, por favor, las que tengan anillos. Mire, por favor, pídale prestado a la señorita La Rubia, rápido. Corriendo, venga, rápido. A la velocidad del rayo que nos preste un anillo. Tenga la bondad, se coloca a este lado, si es amable. Muestra el anillo. Señorita, revíselo, yo no lo quiero tocar. Revíselo. Okay. Es un anillo lindo. Bonito, sí. Permítame. Precioso, ¿ah? Uy, este es un anillo francés. Marca Carrefour. No, pero de verdad la felicito. No los quiero distraer. Tenga el anillo, que yo nunca lo vuelvo a tocar. Señorita, por curiosidad, ¿cómo cuánto puede costar ese anillo? Un millón. ¿Un millón? La verdad. ¿Un millón ese anillo? Señorita, ¿usted viene a ver el show o a hacer negocio? ¿Sí valdrá el millón? No sabría decir, bueno, la verdad. De todas formas, levántelo con mucho cuidado, que no vaya a caer al piso. Y con voz de hombre, fuerte, ¿no? Vale. Diga, señorita. Señorita. No se preocupe por el anillo. No se preocupe por el anillo. Que yo lo voy a cuidar. Que yo lo voy a cuidar. Cualquier cosa que ocurra. Cualquier cosa que ocurra. Yo lo pago. Yo lo pago. A ver, tú lo pagas. No hay problema. Afortunadamente. Pero, venga para acá. Pero antes de hacer el experimento, yo voy a mostrar una espada de un samurái japonés. Ahí está la espada. Esa espada no puede salir de acá ni de acá porque aquí hay un tubo que impide que se pueda salir, ¿de acuerdo? Voy a retirar la espada y la voy a pedirle el favor al caballero. Venga, acérquese, por favor, acérquese. Ahí, tenga la bondad, revísela. Es de verdad, revise que es sólida, dura... Cuidado, se corta con la punta, cuidado,
¿correcto? ¿Examinada? Sí. Perfectamente examinada, ya se puede sentar, muy amable. La espada del samurái. Acá la tengo. La espada se coloca acá. Observe. Más cerquita no puede ver, ¿verdad? Más cerca imposible. Le colocamos el tubo para que nadie se acerque y nadie toque la espada, ¿correcto? Y para que nadie toque nada, la vamos a dejar totalmente tapada. ¿Ok? Cubierto. Bien tapado, perfectamente. Y ahora le voy a pedir el favor, levante el anillo. Que lo vea ya la niña. Le voy a pedir el favor de que lo coloque en esta cajita, si es tan amable. No lo pierda de vista. ¿Ok? El anillo. Con cuidado. No lo va a dejar caer. Y yo te le voy a echar un poquito de polvito mágico. ¿Usted tiene polvito mágico? ¿No? El anillo, señorita. Su millón. ¿Lo oye? ¿Micrófono? Téngalo. Y lo voy a guardar dentro de una hoja, un plástico. Con cuidado. Su anillo. Ojo. Sonido. ¿Está? Ahí está. Sujételo. Ok. Y le voy a pedir el favor que sople, que saque la caja, que destape la caja y le entregue el anillo a la niña. ¿Cómo que no hay nada? Se perdió su millón. No, perdón, no, un momento, no hay nada, ¿de verdad? ¿Seguro? Seguro, ya. Bueno, no hay ningún problema, tenga la bondad de pagarle el millón a la niña. ¿Yo lo pago? No hay problema. Ah, pero no se distraigan. Ahí está el samurái. Nadie lo ha tocado. Por favor, levanta la tela, si es tan amable. Permiso. Levante la tela. Y dentro, observen, en el samurái, ahí. Eso no es. El anillo. Ahí está el anillo. Quitamos el tubo. Con cuidado. Recoja el anillo con mucho cuidado, que no vaya a caer al piso. Lo revisa. Revíselo. ¿Es el anillo? En efecto. Tenga la onda de entregárselo. Y el aplauso fuerte para este caballero. Fuerte el aplauso. Démosle un aplauso más fuerte al anillo. Ahora vamos a hacer un juego, pero es un juego donde se requiere la habilidad de las manos, de la manipulación, de la magia. Le voy a pedir el favor a alguien del público que sea bien activo, que conozca el naipe. Es importante que conozcan el naipe. ¿Quién conoce el naipe de ustedes? ¿Quién quiere venir? El que quiera venir, venga usted, los dos, vengan rápido, un aplauso fuerte, rápido. Bienvenida. Encantado de saludarla, mucho gusto, muy amable. A ese lado, si es tan amable. Gracias, caballero. Pero la idea es que yo tengo un naipe. Un naipe. Ahí está. Un naipe. Pero este naipe tiene un problema. Que fui a un sector de Bogotá económico, era barato, compré el naipe y resulta que el naipe no sirve. ¿Se pueden acercar un poquito, gracias? ¿Ok? Observen, para que vean en primer plano que el naipe es totalmente de color, ¿qué? Blanco. Blanco. Perfecto. Pero ahora no pueden ni parpadear. Porque mira, voy a imprimir una carta por el color que tú me digas, ¿rojo o negro? Rojo. Rojo, voy a tratar de imprimir una carta roja, voy a ver roja. Y efectivamente solamente una se imprime, roja, el haz de diamante. Pero solamente por un lado, por la mitad blanca y 51 cartas blancas, ¿verdad? No parpadeen, porque las 51 cartas y la mitad que le falta, muevo la mano, un pase mágico y ya todo el naipe se imprime. Observen cómo todo, absolutamente todo se imprime. Es increíble. Es increíble, mira. ¿Ah? Más cerca imposible. Pero no se distraigan, porque es un efecto óptico y mágico, porque cuando yo corto nuevamente, yo digo, wow, fuera, y la tinta se va y vuelve a quedar todo blanco. Esto yo no entiendo. Muy bien. No, pero yo prefiero que se imprima nuevamente para poder hacer otro juego con esa linda niña. Señorita, una pregunta. ¿Usted de casualidad sabe de idiomas? ¿Qué idioma sabe? Un poco de inglés y un poco de francés. Ah, fabuloso, porque yo quiero que lea en alemán. Ah. Inglés y francés. ¿Y usted qué lengua domina?
la de la suegra. Pero no, es que este libro es un libro de magia, pero viene en alemán. Lea un poquito, duro. Farbe in die Ecke link. Perfecto, muy bien. Es todo, 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 todo en alemán. Tú no hablas alemán, ¿no? O sea, de que nada que hacer. Mira, yo tengo aquí el naipe que se imprimió nuevamente. Son 52 cartas totalmente diferentes, se puede ver. Cuando hago esto, la gente aplaude. ¿Ah? ¿Ah? Porque esto es complicado. 52 cartas. Con habilidad se baraja, mira, de esta forma, mira. Un año de práctica, 2 años, más largo, 3, ni se ve cuando cae, es un dominio. Le voy a pedir el favor, señorita, de que tome una carta cualquiera. ¿Conoce el póker, verdad? Por favor, rápido, una nomás, que yo no la vea. La pone en el cerebro, por favor, póngala en el cerebro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Me volteo. La muestra... ¿Ya? ¿Ya? Cuidado que yo no la vea. Caballero, ¿vio la carta? Que yo no la vea. Guardo el naipe, me olvido del naipe y ahora es cuando viene el trabajo del libro en... ¿En qué? ¿En qué idioma? Alemán. Alemán. Coloca, por favor, la carta. La sujeta. Joven, diga, magia, magia. Magia, magia. ¿Sintió algo? No. Es que es flaquito. Con energía, hombre, duro. Magia, magia. Perfecto. ¿Quiere levantar la carta? ¿Quiere levantar la carta? Y yo abro el libro y todo el libro, todo, todo, todo el libro, todo el libro. ¡Oh! ¿Es tu carta? Es exactamente la K de pica. K de corazón, K de corazón, K de... Lo veo y no lo creo. Aplauso fuerte. Gracias. Aplauso fuerte. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Y que tengan buena noche. Chao, gracias. Ricardo Quevedo, de Colombia. Bueno. Sí, tuve un déjà vu. A mí me cae un poco mal esa gente que se siente más inteligente que los demás por la música que escucha, o por los libros que lee, o por el cine que ve. Ay, qué pereza, hay gustos para todo el mundo, ¿sí o no, hombre? Yo, por ejemplo, tengo unos gustos más estúpidos. A mí me encanta, por ejemplo, las películas de terror, esas que son malas, las películas que son pésimas, me encanta, yo no sé cuál es mi vaina con eso. Me gusta mucho, esas que son predecibles, que uno ya sabe cómo pueden terminar, y uno igual las ve. Un grupo de universitarios que se va para una casa abandonada, emborracharse, algunos saca una tabla guija, quién sabe de dónde, invocan a un espíritu asesino que los mata a todos y deja a uno vivo para que cuente la historia. Y uno ya sabe cómo puede terminar y uno de entrada se angustia, ay, ¿por qué se van para una casa abandonada, emborracharse? Ninguno prestó la casa, los van a matar a todos, merecen morir por tomar decisiones tan estúpidas y yo voy a ver cómo los matan a todos desde la comodidad de mi hogar. Uno se prepara para asustarse, yo no sé por qué. ¿Por qué no ve la película de terror de día? Uno dice, no, de noche. Hola, de noche, apaguemos la luz, apaguemos la luz. Hagamos maíz para que me toque botarlo por los aires. Uno se prepara para asustarse. Uno está a la medianoche, clavado el susto allá en la casa. El silencio de la noche es cómplice para que uno se asuste mucho más. Hay gente que le habla al televisor. Yo soy de esos que le habla al televisor. Porque uno siente que tiene que recomendarles cosas a los personajes para que no los maten tan rápido. ¿Sí? Hay información que ellos no saben que uno sí tiene. ¿Sí? Entonces uno de los personajes dice, David, David se fue al baño hace media hora y no ha regresado. ¿Será que está bien? Uno se pone de mal genio. ¿Será que está bien? David está muerto hace media hora y usted no se ha dado cuenta por estar emborrachándose con esas vagabundas. David confiaba en usted. Es su culpa que él esté muerto. ¿Cambió cuca por amigos? Eso no se hace. El personaje otra vez está ahí. ¿Se escucharon eso? Parece un ruido que vino del baño. Voy a ir a investigar.
espérenme aquí. Y siempre sale y se va solo, hermano. Es el que lo pone a sufrir a uno toda la película. Uno, ay, no se vaya solo. Así se fue David. Y él entra al baño y encuentra a David sentado en la taza con los pantalones abajo, degollado, muerto ahí sentado. Y dice, uy, qué muerte tan horrible en la vida, pobre David. A mí no me gustaría morir así. Uno se pone en el lugar de David. Pónganse ustedes en el lugar de David, ¿no? Uno también se deja matar porque es muy difícil interrumpir lo que uno está haciendo cuando ve un asesino con un cuchillo. Usted está ahí sentado, concentrado, y llega un asesino a amenazarlo. Uno le toca tomar una decisión rápida. Uno dice, bueno, ¿Me limpio así me maten o me dejo así y salvo mi vida? Aunque se me queme la cola. Y a uno se le viene la imagen de uno, la imagen mental de uno ahí tirado en el suelo con los pantalones abajo, degollado, todo, que lo hagan los policías tomándole fotos. Uno se imagina todo eso mientras ve la película, uno está dejando volar la imaginación. Y como uno está tan concentrado en la historia, uno deja pasar un montón de cosas que pasan a su alrededor, uno se le olvida su entorno. Y yo no sé por qué en la casa de uno las cosas tienen que sonar solas de noche. Ay, ¿qué es esa vaina? Uno ¿por qué no puede vivir tranquilo? Hola. Eso es bullying de Dios. Uno estriba cagado el susto viendo la película de terror y escucha un ruido en la cocina. Uno pone mute. ¿Será David? Ay, yo no creo, eso debe ser mi imaginación. Y vuelve a sonar el ruido en la cocina y no debe ser el perro. No, ya mira, el perro está ahí echado al lado de uno. Y el perro lo mira a uno como tratando de decirle, nos mataron, hermano. Nos mataron feo aquí a los dos, hermano. Muchas gracias por todo. Yo le digo a mi perrita, ataque. ¿Ah? Yo le digo a mi perrita, ataque. Y ella se echa boca arriba para que yo le acaricie el pecho como tratando de decirme, no, usted que es más grande y me va a mandar a mí. Dejemos la pendeja. Me encanta asustarme, yo no entiendo por qué. Una vez fui a una casa embrujada, esas casas del terror, de los parques de diversiones, uno es como medio pendejo, porque uno paga para que lo asusten. Y si a uno lo asustan, a uno le da rabia. Y si no lo asustan, se emberraca más, porque usted pagó por el susto, ¿cómo es que lo van a robar? Iba corriendo por ese laberinto de la casa de terror, pero pagaba el susto porque venía un señor detrás mío con una motosierra y una máscara y dizque a matarme. Pues yo sí quería que me asustaran. Pero ese idiota estaba enloquecido ya, estaba demasiado metido en el personaje, ya no escuchaba razones. ¡Ah! Iba corriendo, rezando, porque el tipo venía detrás mío con los ojos cerrados. Yo, ay, señor, ya no, yo no quiero jugar más así, pare, pare. Ay, ay, yo ya no quiero jugar más, yo ya estoy asustado. Ay, espere, pero se ensañó conmigo, entramos como 30. Vaya, asuste a los demás. Yo no quiero, ay, Dios mío, sácame de esta, es el único estúpido que paga para que lo maten. Estaba corriendo, asustado, y me fui de jeta por estar corriendo con los ojos cerrados. Me pegué tan duro que el man que venía detrás se quitó la máscara de hermano, ¿está bien? Pues no me salga del personaje. Yo pagué para que me asusten, aproveche que estoy en el piso, prenda esa vaina. Me dijo, no, es que se pegó durísimo, amigo. Le dije, pues claro, no es que usted me hizo zancadilla, yo por eso me fui de jeta, no sean tan abusivos tampoco. Uno viene a asustarse en familia, a pasar un momento agradable, no a salir todo golpeado ahí. Yo le decía, que ya no más. Póngase bien esa máscara que no oye nada de lo que uno le dice. Me dijo, no, si yo venía detrás suyo, ¿cómo le iba a hacer zancadilla? Yo no fui. Y le dije, entonces, ¿quién fue? No, esto está muy raro, amigo. Ay, ¿será David? Ay, no. Me dijo, ¿quién es David? Es mi primer día. Me agarré de gancho, le dije, prenda esa vaina. Se fue la luz. Nos encontraron a media hora abrazados llorando. Pero sí se han dado cuenta que cuando se va la luz todos hacemos lo mismo, ¿no? Uno sabe que se va la luz porque uno escucha a todos los vecinos hacer lo mismo. ¡Ah! Si apenas se va la luz uno escucha todo el edificio. ¡Ah! Incluso en la misma casa de uno, ¿no? Ya está viendo televisión y escucha que alguien en la cocina... ¡Ah! Y llega corriendo al cuarto, se fue la luz. No sé, ya me había fijado, estaba viendo televisión. Sigan conectados con el Festival del Humor. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Viaje de país en país con los gigantes del humor, de la magia y del espectáculo. Pero la gira continúa y esto será en el próximo capítulo del Festival Internacional del Humor. Yo soy Mauricio Barcelate, como siempre, que tengas muy, muy buenas noches. Hasta la próxima.